¿cómo están? Yo soy David Gómez y bienvenidos a un nuevo video. Chicos, oigan, como lo prometí en el video pasado, me van a acompañar el día de hoy a poner una mesa de dulces. En esta ocasión la tengo que poner de Aurora y Maléfica. Oigan, hoy es jueves y la mesa la tengo que poner este sábado. Me van a acompañar para que vean todo lo que hago en estos 3 días. Desde hacer las cositas, desde ir a comprar las cosas, hasta ya montar la mesa. Les va a encantar. Yo hago un mix. Es entre una mesa de dulces y una mesa de shots. Ya le van a entender más o menos ustedes. Mi negocio es de eso. O sea, realmente son mesas de shots, pero es como una mesa de dulces. Es algo medio loco. Me estoy cambiando para ir al gimnasio, porque oigan, si yo no voy al gimnasio ahorita, yo ya no voy. Así que acompáñenme al gimnasio y de ahí me acompañarán por los dulces. Se cancela lo del gimnasio, no fui. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! ¡No te mereces el respeto de...! Es que no están ustedes para saberlo ni yo para contarles, pero estoy enfermo del estómago y entonces decidimos que mejor no fuera. Vaya yo a cagarme en el gym. Ya voy caminando hacia los dulces para comprar ya todo. Tengo muy poco tiempo para hacerlo, pero espero me dé tiempo. Lo bueno de vivir donde vivo es que tengo el mercado de Portales súper cerca. Súper cerca. Así que camino unas 3, 4 cuadras y estamos listos. Ay, uno le va a dar tío. Ya llegué a mi casa, quiero mostrarles todo lo que compré. Los totis, allá tengo unos bombones, los chilitos, estos bocadines que son chocolates, gomitas de serpiente, porque ya van a ver más tarde qué es lo que se va a hacer, y estos aciduladitos. Y por acá lo último que compré fue esta piñata, que yo la quiero como decorativo. También compré este para darle un toque extra a esto, pero hay muchas cosas que arreglar, como esta parte. Eso también lo tengo que hacer, chavos. Hay muchas cosas que hacer, así que darle manos a la obra. No sé si se dice así. Así que manos a la obra. Así que a darle manos a la obra. Bueno, vamos a trabajar ya. Les quiero enseñar dónde tengo todo lo de mi negocio. Está todo aquí. Parece un desastre, pero no. Ah, miren, también mandé a hacer estos. Que si la Aurora y Maléfica por acá atrás. Me gustó cómo quedaron. Ahorita vengo aquí a donde está todo lo de la papelería que tengo yo para ver qué voy a ocupar. Miren, 100% este lo voy a ocupar porque Aurora todo lo quiero de rosa con dorado o blanco, puede ser. Negro también. Y miren, acá atrás tengo estos que ya había comprado yo. Muy bien, estos están padres, ¿no? Estos colores. Todo va para acá. Pienso yo ocupar cartulina rosa, morada y negro. Voy a hacer 25 cajas con color rosa y 25 entre la morada y la negra. ¿Por qué? Porque esto es el lado de Maléfica y rosa quiero lo de Aurora. Así que lo primero que hará será escoger una cartulina, en mi caso la negra. La pones bien en tu mesa y tienes que descargar este boceto o imprimirlo o tú mismo hacerlo. Si no lo tienes y lo quieres, mándame un mensaje a mi Instagram. O igual te lo voy a poner acá para que tú le tomes un screenshot, lo pegues en tu Word y lo imprimas. Pero está más fácil que me pidas la foto por Instagram. Escríbeme, dime, ¿me puedes pasar el boceto de la caja de los aciduladitos o el boceto de las cajas? O lo que tú quieras, y yo te lo mando ya listo para que lo imprimas. Lo primero que haremos será ponerlo aquí y lo vas a remarcar por completo. Todo, que no te falte nada, que no se te pasen unas líneas, porque luego es muy fácil que pase eso. Listo, miren. Ahí está, así es como debe de quedar. Ahora lo vamos a recortar. En verdad que estas cajas se hacen súper rápido. Puedes hacer un montón con una misma cartulina. Yo les voy a decir ahorita cuántas más o menos me alcanzaron. Ahora sí, ya que lo tengas bien recortadito, vas a hacer los dobleces. Yo me ayudo con una regla, nada más déjenla saco. Ah, miren, con esto está perfecto. Pones aquí y entonces doblas. Pones acá y doblas, así. Muy fácil, esto es muy fácil. Listo. Así debe de quedarte muy bien. Ahora traes los dulces. Esta idea la pueden ocupar si quieren regalar dinero, si quieren poner algún dulce como a granel, o a lo mejor pueden poner moneditas de chocolate, lo que sea. O sea, en verdad es que te sirve un buen para todo.
A esta yo le pongo cuatro aciduladitos para que no se vea como súper bombacha. Y ya van a ver que se ve muy estéticamente perfecto. Entonces, ya que los tengas aquí, vas a doblar una, vas a doblar la otra contraria, ¿ya vieron? Y ahora te traes esta de acá. Y luego ya al final pones esta. Y vas a decirme tú cómo lo voy a cerrar. Hay dos formas. O que le pegues una estampa o que le pongas un limpiapipas. Yo voy a ocupar la de la estampa. Mandé a imprimir estas estampas que la verdad es que me encantaron. Todas dicen Bautizo Aurora. Me gustaron un buen. También tenemos el lado de Maléfica, pero este ahorita se los enseño. Y miren, qué sencillo, qué padre se ve. Les voy a enseñar ya cómo me quedaron todas las cajas. La verdad, sí me gustó cómo quedaron, me gustó gran detalle. Ahorita ya es viernes, ya voy a hacer más ideas, pero antes les quería dar un gran consejo a los que hacen mesas de dulces o bolsitas de dulces o lo que sea que tenga que ver con dulces. Y son como yo que nada más estamos picoteando y estamos agarrando dulcecitos así. Traigo el gran truco para no hacer eso. Oigan, me lavé los dientes mientras preparaba las cajitas como unas 3 veces. Entonces, pues así no se me antoja comerme un dulce, porque tengo los dientes recién lavados. Es el gran truco, háganlo si no quieren comer ya tantos dulces mientras preparan sus cajitas. Y bueno, vamos con la siguiente idea. Chicos, para esta segunda idea vamos a volver a ocupar el mismo boceto. Ya saben, mándenme mensaje a mi Instagram por si lo quieren. Pero en esta ocasión va a ser la versión grande, la XL. Yo ya aquí tengo todos los recortes pasados en cartulina. Ya nada más vamos a agarrar uno por uno. Haremos los dobleces que ya sabemos cómo se hacen. Y ahora yo voy a poner aquí los totis. Oigan, es importante que les quiten el aire para que sea un poco más compacta la bolsita. La ponemos ahí. Ya saben, ponemos un lado. Y en esta ocasión le vamos a poner un limpiapipas. Lo pones por debajo y luego ya nada más, súper fácil, lo pasas para el frente. Y aquí, hagan de cuenta que está así, solamente giras. Giras. Y ya que te quede así, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo este papel cascarón, no sé si lo alcancen a ver. Sí, sí se ve. Vamos a recortar un rectangulito y pondremos ahí una estampa. Así te debe de quedar. Ahora yo le hago un hoyito aquí. Ya que lo tengas, vas a cortar una de las patitas. Yo quiero cortar esta. Y en esta que quedó, vamos a meter aquí por el hoyito. Lo recortas un poquito. Este sobrante va a girar. Y te va a quedar así. Ahora sí les voy a enseñar cómo me quedaron todas. Para esta siguiente idea vamos a ocupar un foamy brillante, lo vamos a voltear y envolveremos un bocadín. Yo lo que hago es poner más o menos la medida y vamos a recortar una tira completa. Y ya que lo tengas así, vamos a intentar envolverlo. Y donde veas que ya se cubrió por completo, ahí cortas. Y ahora para agarrarlo por completo lo vamos a engrapar. Y ya que esté así, ya quedó. Les voy a enseñar cómo se ven todos juntos. Ya llegamos al evento, chicos. Veamos todo lo que sucedió. Ya llegamos al evento. Oigan, oigan, han pasado muchas desgracias. No trajimos embudo y no trajimos mesita para preparar los shots. Pero bueno, eso se resuelve fácil. Bueno, yo espero. Pero ya estamos bajando todo. Ya en la camioneta ya nada más queda eso que es de las bebidas y acá los vasos y ya. Este es el lugar que nos dieron justo en la puerta.
Por supuesto que no me dio tiempo de grabar mientras poníamos toda la mesa, pero grabé un poco, grabé nada más un poco mientras servíamos los shots. Lo primero que hacemos es montar toda la mesa y después agregamos los shots. Les voy a enseñar cómo quedó esta mesa. Como lo vieron a lo largo del video, la temática fue de Aurora y Maléfica. La mesa cuenta con 300 shots. Ay, parece que estoy vendiendo muebles. Esta mesa tenía un total de 6 diferentes sabores. Teníamos de licor de melón, de margarita de tamarindo, de vampiro, de malteada de fresa, de whisky con limón. Y si no se me olvida ninguno, había uno que se llamaba Tres Colores y era curazao, granadina y vodka. Por supuesto que hubo muchísimas fotos, videos, pero sobre todo mucha diversión. Ya terminamos, amigos, ya terminamos. La verdad es que nos fue súper bien, súper bien, súper bien, súper bien. Aquí tengo todas las cosas, ya voy para mi casa. Mi ex cuñada, que es la que me ayuda a poner la mesa y así, se tuvo que quedar antes porque se iba a una fiesta. Entonces le di chance de que se fuera a disfrutar. Oigan, la fiesta estuvo súper bien, a la gente le encantó la mesa, nos pidieron muchas tarjetas, todo súper padre, la verdad es que me gustó. Gente súper buena onda, o sea, no había malacopas, no había gente, no sé, grosera, o de esa gente que luego ya es como, que siempre es medio mandoncita, no había. Todo gente súper buena onda, la verdad es que me encantó este evento. Aparte que la mesa nos quedó muy bien, ¿cierto o no? Cierto, ¿verdad? Pónganme en los comentarios si es que les gustó. ¿Saben qué? Se me acaba de antojar una coquita sin azúcar. Pásale al Oxxo. Ya quedó, pero ahora sí hay que correr porque aquí no es tan seguro. Aquí no es tan seguro y estoy cruzándome la calle. Ahora sí vámonos a mi casa, que es menos seguro que aquí. Menos. Un poquito de cloro para desinfectarlos por completo. Muy bien, muy bien. Nunca es suficiente, más cuando tú no lo pagas, ¿cierto? Y luego un poco de este que es para los platos, para lavar los trastes. Un poco. Entonces este va a hacer que se haga un poco de espuma también. A todo aquí. Y aquí está mi ayudante, ¿cierto? ¿Tú me estás ayudando, Luis? Sí. Muy bien. Bueno, sí. Ya que esté así, ahí los dejamos. Y mañana mi mamá viene y los lava, uno por uno. O sea, quiero recalcar que le pago. No crean que lo hace de a gratis. Mira cómo lavamos la cocina. Dejamos hecho un desastre, ¿cierto? Se me olvidó despedirme, pero miren, así amanecimos. ¡Vámonos! Ayer no me despedí, pero ya me voy, chicos. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Acuérdense de comentarme si es que les gustó, si no, qué le pondrían, qué le cambiarían, todo. Activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Suscribirse porque ya casi somos 3,900, me parecen muy buenos. Tampoco se les olvide darle like a este video si es que les gustó. Y bueno, chicos, ahora sí, sin más por el momento, nos vemos en un próximo video.